pum pa pum pum cha 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 pum. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Heliotropo. Un saludo muy cordial de Marga Orozco en el control de sonido y aquí en el micrófono de Isabel Baeza. Con nosotros está hoy uno de los miembros del grupo Picasound. Él es José Pedro Viejo. Además de músico, es compañero y bueno, me alegra muchísimo tenerlo en este micrófono. Muchas gracias a ti. José, a mí me gustaría que primero me dijeras, este grupo, que es el cuarto trabajo el que vas a presentar, se llama Picasound, ¿por qué? Hay dos historias, pero básicamente es un juego de palabras. Por un lado, la opción esa de Picasound, elige un sonido, y por otro lado también la figura de Picasso como, bueno, como uno de esos artistas, digamos, que empezó a funcionar entre el arte y el tema comercial en su faceta pictórica, pero bueno, también había ahí una especie de idea de fondo. Yo tenía una maleta de viaje. Es el título de este trabajo, el cuarto trabajo de vuestro grupo. También da una sensación de que con vuestra música queréis traspasar. Es una maleta que en realidad va de un lado a otro, ese camino, digamos, de ida y vuelta. Sí, también el tema del título sí es un poco evocador de algunas ideas. También es curioso que cada uno, según lo lee, lo interpreta de una manera. Algunos, pues comentándolo con el resto de miembros del grupo, pues la maleta esa de viaje que tienes olvidada porque no viajas hace mucho. Y otros quizás la enfocábamos como esa vuelta a viajar, ¿no? A volver a llenar la maleta e iniciar otro viaje. Bueno, sí, es un poco evocador esas sensaciones. Cuarto trabajo, cuatro miembros. Sois los que componéis Picasound. Explícame un poco qué hacéis cada uno. Bueno, pues Carlos batería es el miembro más reciente dentro de muchos años ya con nosotros. Y luego los tres miembros iniciales, que Carlos que prácticamente es uno más, porque ya apareció hace ya, son muchos años, más de 14 años yo creo. Antonio al bajo, mi hermano Paco que es cantante y guitarra, y yo que hago guitarras y los sintes, un poco todo el tema de ruidos y esas cosas. Y así suena este trabajo. Yo tenía una maleta de viaje, vamos a oír la primera de las canciones, La máquina del tiempo. Máquina del tiempo. Rock, José, rock, rock con mayúsculas, no queremos definir más. No sé, rock porque muchas veces pues la pregunta es ¿a qué música hacéis? Pues al final, básicamente es rock, la estructura de guitarras y ritmo, rock en el sentido genérico de la palabra, ¿no? ¿Cómo hacéis las composiciones? ¿Qué importancia dais? La música por un lado, la letra por otro. ¿Alguno de los miembros del grupo va con una idea y la desarrolláis entre todos? Pues cada canción tiene un poco su propia historia y su parto complicado, porque somos bastante lentos en acabar las canciones y en llevarlas a puerto. Hay canciones que tiran muchos años sin terminar y de repente en pocos días salen a la luz. Y el proceso de composición, pues básicamente alguien
lleva una idea, un boceto, o lleva gran parte de la canción, y entre todos a base de ensayo, de muchas horas de ensayo, eso sí que es un denominador común, que hay muchísimas horas. Somos un grupo de esos de 3 días o 4 a la semana de ensayo, entonces, pues, de estar muchas horas y las canciones acaban saliendo ahí, acaban puliéndose en el local. Esta canción se llama Londres. ¿Cómo llegáis a los temas en el sentido de las letras? Porque veo que tocáis temas muy diferentes. Cada canción es, pues, una historia en sí misma. Sí, imagino que como la mayoría de los grupos un poco de este perfil, las canciones pues tienen su padre y su madre. Pues el que las ha escrito normalmente sí, en el tema de las letras hay poco trabajo democrático, colaborativo, digamos, es un trabajo muy personal. Cuando uno ve que la canción un poco está hecha a su medida, la trabaja él en su casa, a su aire, y viene con la letra ya bastante cerrada. Se puede tocar algún matiz, pero en eso sí hemos sido siempre muy respetuosos. Igual que en la música, no siempre nos pinchamos mucho unos a otros para ayudarnos, para cambiar ideas y tal. En el tema de las letras hemos sido muy respetuosos, porque en la música es muy importante, pero la letra, en función de quién era el autor o quién, pues la letra la trabajaba casi en solitario. Vamos a escuchar ahora otra de las canciones, Perros Flacos. Quiero que me la presentes tú. ¿Qué es Perros Flacos? Habla de, pues, de lo que decíamos del título del disco, de viajes, de irte a un sitio donde estar mejor. Cuando todo se acabe, voy a llevarte a un lugar muy lejos de aquí, en playas desiertas. He grabado en mi puerta. José, ¿y la producción? ¿Cómo habéis hecho la producción de este trabajo? Este disco es el que más tiempo nos ha llevado, porque desde hace muchos años, excepto el primer disco, que fue un disco con una discográfica en pleno boom de la música indie en España, a partir de ahí la crisis y ya, pues, hacerlo tú todo un poco. Sin ser punkis, el lema es el do yourself, pues ha sido nuestra manera de funcionar. Y este disco ha sido muchos años, porque empezamos, bueno, lo hemos hecho todo nosotros, menos el proceso final de mezcla, que el productor con el que produjimos el primer disco, gran amigo nuestro, se nos echó el cable que nos hacía falta. Pero todo el proceso de grabación ha sido muchos años. Empezar grabando baterías hace ya casi 3 años, pues en un chalet fines de semana, grabar bajos en otro sitio, voces en el sótano de una tienda en el centro de Madrid, y mezclar, pues, y hacer edición en este caso me he encargado yo de la tarea, pues, en casa todo el tiempo que he podido. Y aquellos que se quieren acercar, que quieran tener este trabajo físico en las manos, o escucharlo o descargarlo, ¿de qué manera? Como ahora habitualmente hacen todos los grupos, tema digital, está en Spotify, está en iTunes,
todas las plataformas digitales, tanto este último disco como hemos recuperado los anteriores trabajos, para estén disponibles para que lo quiera conseguir. Y luego ya físicamente el disco lo hemos fabricado, pues somos un poco de estos de la antigua escuela de tenerlo físicamente, y lo hemos editado y lo hemos fabricado con bastante cariño, pues vía contacto con el grupo, ya sea Facebook, en fin, todos los contactos típicos digitales se puede conseguir, se puede enviar. Esa es la situación actual. Estamos con alguna gestión para dejarlo en alguna gran superficie, pero no es fácil ese tipo de gestiones. Así que de momento estamos funcionando así. Es el título de esta canción, un título un poco extraño quizá. Pues sí, y no te puedo dar respuesta. Otra canción que el autor, en este caso mi hermano, y el título no sé si, ya entiendo que hace alusión a una fecha en concreto, ¿no? A 1993, pero no lo sé. Yo soy de esos que no les gusta preguntar el contenido de las letras a sus autores preferidos y que prefieren imaginar, entonces no te puedo responder con seguridad. José, 20 años en la música. Es un grupo, es una música además consolidada, muy interiorizada, porque la lleváis haciendo mucho tiempo. No sois de ayer por la tarde. Una manera de hacer música también quizá un poco especial. Pues sí, porque empezamos en el 96 como fecha un poco en la que el grupo se juntó y empezó a ensayar, con algún otro miembro que en el camino ya nos siguió, pero vamos, han pasado 20 años, han sido muchos, no hemos sido muy prolíficos, también es verdad, pero también porque hemos sido muy tranquilos a la hora de acabar las canciones, y también porque, bueno, uno cabalga la ola que le toca, y la industria pues a veces te lleva de una manera más rápida y otras veces tienes que ser tú el que te busques en eso que estás haciendo, ¿no? El rock desde el principio, el rock como leitmotiv, pero a la vez una evolución, porque en 20 años da tiempo para cambios, pero también para mantener esencias. Sí, tampoco es una idea predeterminada de que empezamos a hacer rock, simplemente tocábamos la guitarra, somos de esa generación que ya ha desaparecido, casi desaparece, de los chicos que iban a las tiendas de instrumentos a ver el escaparate y desear esas guitarras. Y empezamos tocando guitarras, hemos incluido otros instrumentos y hemos hecho rock porque era un poco lo que nos gustaba. Más allá del estilo musical, un poco era buscar canciones, es hacer canciones con los instrumentos que tocábamos. No era una idea de vamos a hacer rock porque nos mola el rock. No, era lo que teníamos a mano y lo que nos, las herramientas, ¿no? Yo creo que aquí está la música de Picasound. Yo tenía una maleta de viaje desde aquí, desde Madrid, desde España, pues un poco para el mundo, para que todos lo pueden escuchar después de 20 años de trabajo, de ilusión que se mantiene. Sí. Se cambia un poco de ilusión por una cierta tranquilidad, ¿no? Ya no tienes esas prisas de hace años, de querer tenerlo todo y ya. Y mucha satisfacción, porque mirando hacia atrás, pues hay un material y unas canciones que ahí están, ¿no? Y que te gusta haberlas hecho y poder oírlas, ¿no? Entonces eso es suficiente, en mi caso, para mí. Bueno, pues la canción con la que nos despedimos no podría ser y venir más a cuento. Se llama Adiós. Aquí dejamos a este grupo, a Picasound, a José, y yo tenía una maleta de viaje con este adiós y hasta siempre. Muchas gracias. Heliotropo. Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España.